Good morning, my dear kids. Today we practice a new topic about the musical instruments. First, we started with some words of the vocabulary. Please, everybody, only listen. Solo vamos a escuchar todos los instrumentos musicales que vemos aquí y el sonido que estos transmiten. One. A piano. Two. A violin. Three. Drums. Four. A tambourine. Five. A guitar. Six. A xylophone. Seven. A harmonica. Eight. A handbell. Nine. A kazoo. Ten. A recorder. 11. A triangle. 12. Cymbals. Okay, now we started with the homework. Please, the first activity is listen to the poem and read along. Now, read the poem out loud, trying to make the sounds of each instrument. En este caso, vamos a escuchar este poema y lo van a leer en voz alta. Cuando ya lo empiecen a leer un poquito más fluido, me van a enviar un audio de esta lectura. Por favor, escuchen muy bien cómo es la pronunciación de cada palabra. The music store. I play the ting ting of the piano. I play the bum bum of the drum set. I play the ting ting of the cymbals. And I play the yee-yee of the violin. I play the toot-toot of the trumpet. I'd like to play all the instruments inside the music store. Okay, my kids, en este estudio estamos hablando de qué es lo que le gusta a esa persona entonar. Play, en este caso, cuando decimos play y tenemos un instrumento musical, ya no significa jugar, significa entonar. Por ejemplo, yo entono el tin tin del piano. El siguiente, yo entono el bom bom de los tambores, del set de tambores, y así siguen las siguientes oraciones. Ahora, trumpet, esta de aquí es nueva. Trumpet significa trompeta, por eso hacíamos el sonido de tu tu. ¿Ya? Y the music store es la tienda que venden los instrumentos musicales. Ahora, con ese audio, por favor, van trabajando poquito a poco hasta que puedan trabajar con la lectura y la puedan enviar para ver cómo vamos con la pronunciación correspondiente. Now, let's continue with the story. Please, everybody, listen to the story and read with me. I can play the trumpet. Can you play the guitar? Yes, I can. I can play the violin too. What instrument can you play, Carmi? I can play the tambourine. I can play the saxophone. Okay, my kids. Now, with this reading, now to try to understand what the characters can say it. ¿Qué nos pueden decir nuestros personajes? Aquí nos menciona unas palabras nuevas para ustedes. ¿Qué es esto? Can.
Esta palabra aquí, can, o sea, significa puedo. Esto es un modal que utilizamos para decir que puedes hacer tal actividad. Por ejemplo, si yo digo, I can play the trumpet, estoy diciendo que yo puedo tocar la trompeta. Ahora la siguiente le pregunta, can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Y el niño contesta, yes, I can. Sí, yo puedo. I can play the violin. Puedo entonar el violín. Seguimos. What instrument can you play? ¿Qué instrumento puedes tocar o puedes entonar? Y aquí dice, I can play, yo puedo. Recordemos que can significa puedo. The tambourine. I can't play the saxophone. Can significa que puedo, pero la palabra can't, como está aquí, haciendo mucho énfasis con la T, significa no puedo. No. Entonces, en base a esto vamos a hacer oraciones. Vamos a hacer oraciones utilizando el can, diciendo que sí puedo o no puedo en base a estos instrumentos que tenemos aquí. Write a sentence with these instruments. Por ejemplo, I can play the guitar. Este es el primer ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer con otro instrumento musical? I can play the trumpet. I can play the violin. I can play the piano. I can play the tambourine. Excuse me. I can play the drums. And this is it. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye bye.